David Alcibíades Rosario se hizo viral hace unos días en República Dominicana porque es un joven, adulto joven, que llegó a Villa Duarte recientemente y a los pocos días se dio a conocer de la peor manera posible. Un video colgado en Facebook, otras redes también, en donde se le veía junto a una menor de apenas 11 años, ya recordará usted cuál es el caso. Cuando usted ve el video en amplio, se percata de que hay un arma de fuego. Entonces usted termina de comprender que a esa muchacha la están sometiendo. Entonces, este señor, no conforme llevar a cabo una acción inhumana, lo sube a las redes, lo da a conocer. Hay quienes hablaron de una especie de red, de material de este tipo para explotarlo más adelante en internet, pero no. Es evidente, al menos para mí, que este hombre tiene un problema psicológico. Más allá del tema de compartir en términos íntimos con una persona en el rango de la de ser menor de edad, lo comprueba el hecho de que él sube el video como que no ha hecho nada, pero por aún, no solo como que no ha hecho nada, sino como que lo que ha hecho es digno de ser admirado, es digno de ser contemplado, porque cuando una persona autoconsciente, una persona racional sube una fílmica a sus redes sociales, lo hace porque entiende que eso al menos merece ser visto. Lo hace porque entiende que eso al menos merece, se le merece que fulano, mengano, sutanejo le dediquen un segundo o dos. O sea, que no es un asunto de que yo hice algo y tengo conciencia de lo malo que es. Porque fíjense en esto. Normalmente quien comete ese tipo de hechos procura mantenerlo en el anonimato. ¿Y por qué se da eso? Bueno, pues porque esa persona, a pesar de que fue capaz de hacer eso, es consciente de que ha hecho algo que a los ojos de los demás no es bien visto. O puede ser que incluso vaya más allá y después de cometer el hecho, se avergüence para sí mismo. Ahí tiene ya dos razones por las cuales no revelar eso. Pero este individuo, en el momento que hace público eso, sencillamente oblitera las razones normales por las cuales una persona, luego de hacer algo así, prefiere no darlo a conocer. Él lo hizo y lo dio a conocer. O sea, que él entendía que eso era algo que merecía ser visto en buenos términos por los demás. Bueno, pues bien, el señor David Alcibíades Rosario es capturado, se le canta medida de coerción y llega a la victoria. Y hay un video que no vamos a pasar en esta plataforma porque es un video muy fuerte, en el cual se ve el recibimiento que se le da a este señor en la victoria. ¿Cómo recibieron los reos a este fracasado y malogrado director de cine erótico? En el video se ve cómo lo agolpean. Es un video muy breve, pero... Y se ve cómo lo tiran en el suelo ya y el hombre cae sin ropa, inerte. Lo recibieron como se acostumbra a recibir a las personas que caen en prisión por este tipo de delito en particular. Es muy difícil que aparezca alguien que diga, eso no es justo, eso no está bien. En sentido amplio, en sentido general, con toda seguridad, todo el que vea ese video, tras conocer por qué ese señor llegó allí, va a decir, muy bien, eso está bien. Habría que indagar en cuáles son los mecanismos psicosociales, si cabe la palabra, tratándose de los reos, que hace que estos decidan tomar la justicia en sus manos.
yo pudiera decir así, a vuelo de pájaro, que es como una especie de mecanismo o ritual mediante el cual ellos buscan limpiarse de la carga del hecho que los llevó allí. Pero eso es una especulación que le llega a uno de rápido. Pero a este hombre lo recibieron, como usted se acaba de imaginar, en la prisión de La Victoria. De ahí viene el Chivía de Rosario, que no conforme ultrajar a una niña de apenas 11 años, subió el video. Como que aquello era algo que tenía que ser visto, porque tenía los ribetes de algo loable. Ese señor no estaba mal, no, no. Él estaba o está muy mal de la cabeza, sin que su condición mental lo desligue de la responsabilidad social y humana tras haber cometido un hecho tan atroz. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Le preguntan a David Collado que en caso de que Luis Abinader no sea candidato, si él iría. Y no pudo soportar o aguantar David Collado, el flamante ministro de Turismo, emitir una sonrisa complaciente, o más bien una sonrisa placentera, ante el escenario imaginario que le creó esa pregunta. Si Luis no va, usted se lanza como candidato. Una sonrisa placentera para sí mismo. Miren, hay algo que llama a sospecha. El presidente sigue insistiendo en que él tiene hasta el 17 de agosto para decir si él va o no va. Nosotros entendemos que prolongar esto hasta el 17 de agosto tiene que ver directamente con no enfrascarse en una disputa con Ramón Alburquerque y el doctor Guido Gómez Mazara. Una disputa que durando 2, 3, 4 meses le puede pasar factura al presidente. Sin embargo, si él prolonga su decisión de decir voy o no voy, en este caso voy, pues lo que queda es, vamos a ver, agosto, septiembre, octubre, escasamente 2 meses y pico. O sea, hay un pleito que él se está barajando, y es inteligente, con el simple hecho de él no decir voy. Pero legalmente hasta el 17 de agosto él tiene para decidir eso. Puede parecer un plan genial, ¿eh? Un plan genial para sacarle el cuerpo a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque. Y para mantenerse ajeno a eso. Eso es, literalmente hablando, sacar, retirar más bien, no exponerse, cuidarse, ¿no? Bien, ahora hay un problema con eso. De tanto sacar el cuerpo, ya usted está creando duda.
Y hay gente que con cada día que pasa entiende que en efecto el presidente está supeditado a los resultados de sus encuestas. Claro, Luis Abinader hace bien en no decirle a nadie si él va o no va. Eso es correcto. Porque una de las pretensiones del poder es precisamente mantener a todos los demás en incertidumbre. La información de si él va o no la tiene únicamente él, nadie más. Y eso es correcto de cara al juego de poder. Ahora, mientras uno puede leer que él lo que quiere es no enfrentarse durante tanto tiempo al binomio Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, otros lo que están leyendo es que el presidente está dubitativo. Otros lo que están leyendo es que el presidente está constantemente monitoreando sus números y él mismo da un paso adelante, otro detrás, de cara a las fluctuaciones de la intención del voto. Y eso trae duda. Pero también, eso trae duda. Y esa duda de si él va o no va, ¿adivinen qué? Pues entonces alimenta las pretensiones de otros precandidatos. Y ahí es donde entra en juego David Collado. Y ahí es donde usted puede comprender por qué David Collado, cuando le preguntan si el presidente no va, iría usted, él lo que hace es que se ríe ante el escenario que él desea. Más claro ni el agua. Luis Abinader tiene su juego y es el juego correcto, pero él no puede impedir, él no puede manipular que otros interpreten ese juego como una señal de duda, como una señal de falta de voluntad de cara a la reelección. Y esa es una narrativa que está cobrando cuerpo en el Partido Revolucionario Moderno. Cada día que pasa, son más los que entienden que el presidente no va. Yo particularmente entiendo que sí. Yo particularmente entiendo que el 17 o el 18 de agosto, o quizás un poquito antes, el presidente va a confirmar que sí, que él va a su reelección, porque él tiene una constitución que lo ampara. Claro, aunque sabemos que tendrá que lidiar como quiera. Ese billetaje no se lo quita a nadie. La reelección en República Dominicana es sinónimo de invertir. En este caso, no será en el Congreso porque él no tiene un impedimento constitucional, pero sí en otros frentes. Sobre todo con los frentes de gente que lo llevó al poder y hoy no está con el presidente. Hoy no está al lado del mandatario. Así de simple. David Collado se ve a sí mismo, a este segundo, como un bateador emergente. Y esa falta de claridad en la comunicación del presidente en torno a si va o no va, alimenta ese mito, alimenta ese relato en el cual debemos decir, y esto es verdad, que David Collado tiene un buen posicionamiento. Sin embargo, veo muy difícil, por no decir imposible, que eso se concretice en este periodo. Me explico, en las elecciones del 2024.